celebramos el 198 aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina. Tan solo habían pasado 6 años del primer gobierno patrio, el 25 de mayo de 1810. Pero este no declaró la independencia, de ahí la necesidad de declararla. Fue entonces cuando se convoca al Congreso de Tucumán y fue en ese día histórico del 9 de julio de 1816. Pasamos a ser un país independiente cuando todos los congresales que representaban la provincia en voz unánime declaran y juran la independencia. Tenemos que recordar muy especialmente a nuestros representantes, San Juanino Fray Justo Santa María de Oro y Francisco Narciso de la Prima. Este último era el presidente del Congreso de Tucumán cuando se declaró la independencia, motivo de orgullo de todos los sanjuaninos. Hoy más que nunca tenemos que honrar a estos patriotas que juraron ser libres e independientes de cualquier país de la tierra, y de ahí en más nuestra patria emprende la campaña de liberar Chile y Perú al mando del padre de la patria, General José de San Martín. La independencia hoy se abraza con actitudes de abnegación, justicia, templanza y fortaleza, y con mucha humildad construyendo una Argentina grande que sepa contener a los más de 40 millones que habitan esta noble y fecunda tierra. Para todos los habitantes de esta bendita tierra argentina, feliz aniversario de nuestra